Bien, lo que has terminado de escuchar hace un momento es la utilización de notas cromáticas en una melodía con el fin de embellecerla. Si recuerdas, en el video pasado estuvimos hablando de cómo armonizar una melodía. Y la melodía que armonizamos fue Mary Had a Little Lamb. Entonces, la melodía decía algo así. Si utilizamos notas cromáticas, sería así. ¿Qué pasa? Las notas cromáticas pertenecen a la escala cromática. Es decir, si yo tengo mi escala de do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Las notas cromáticas vendrían siendo todas las teclas negras. En cada escala cromática estaría incluyendo 12 notas. Una nota de inicio y esa misma nota del final. Si es do. Si es mi bemol. Pero en este caso estamos en do. Entonces, si yo hago... Si la melodía da estas notas, yo hago esta nota diatónica, que en este caso es una nota de la escala, por eso es diatónica. ¿Ves? La melodía de la canción que escuchaste, del himno que escuchaste al principio, esta. Si la hacemos cromática, sería así. Fíjate que utilicé esta nota cromática y esta nota de paso. Haces una combinación en notas de paso y notas cromáticas. Notas que son las de paso, en este caso, notas diatónicas, son de la escala, fíjate. El re pertenece a la escala de do, por tanto yo hago esto. Y lo hago rápido. Porque fíjate que aquí solamente se define un intervalo. En las notas son dos notas. Ta, 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 ta. Entonces yo agarro y doy dos notas antes de llegar al mi. Dentro de ella una diatónica y una cromática. Puedo hacer esto. Y aquí también la hago descendente. También vale. Entonces, para tú embellecer una melodía, básicamente utilizas notas cromáticas, pero también utilizas notas diatónicas, o sea, notas de la escala, y llegas a hacer la melodía con la nota, tu nota objetivo. Si yo tengo una melodía que mis notas objetivos son estas: do, mi, sol, la, yo puedo hacer esto. Fíjate. Si do, mi bemol, mi, sol bemol, sol, la bemol, la. ¿Ves? Entonces sería algo así. Así suena así, entonces yo haría esto. Algo así. Entonces te recomiendo que utilices notas cromáticas y notas también de paso, diatónicas, para embellecer tu melodía y así logres un resultado como el que ya escuchaste en los ejemplos que te he dado.
Te recuerdo que en nuestro canal tienes la oportunidad de aprender a tocar piano de oído. Te damos las herramientas que tú necesitas para que puedas tocar piano de oído y toques lo que escuches. Lo más importante es que toques lo que tu mente te va diciendo que va sonando. Entonces, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, que compartas la información, que le des like si te gusta el video y que te mantengas atento a las nuevas publicaciones. Así que nos vemos en una próxima y gracias por tu atención. Un saludo.